buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, en la emisión de DGEST TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día, por supuesto, de historia de crónica de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial, la conmemoración de los 503 años de la llegada de Hernán Cortés a esta, la Ciudad de México, México Tenochtitlán, y la unión, la conjunción con la cultura mexica al saludar hermanadamente a Motecuhzoma Xocoyotzin II, mejor conocido como Moctezuma. El encuentro de dos culturas, de dos mundos que se da un 8 de noviembre de 1519 aquí en esta, la muy noble y leal Ciudad de México, en el cruce exacto de José María Pino Suárez y República de Guatemala. Un evento verdaderamente interesante, un evento que no tiene precedentes. El lugar exacto donde ahorita está la iglesia del Hospital de Jesús, que por cierto, también en ese lugar están los restos de Hernán Cortés. Pero ahorita llegaremos a ese lugar. En ese lugar exacto, amigos míos, está al día de hoy un mosaico, el cual nos enuncia el abrazo hermanado que se dieron Hernán Cortés, Hernando de Cortés Pizarro, junto con Motecuhzoma Xocoyotzin II, mejor conocido como Moctezuma. Desde que llega Hernán Cortés a estas tierras que hoy comprende el vasto territorio mexicano, se enteró que el pueblo a vencer, el pueblo grande por supuesto, era el pueblo de los mexicas, y que al mando de los mexicas el gobernante era Moctezuma. Por supuesto que Moctezuma es una degradación de Motecuhzoma, que es el nombre correcto, pero Hernán Cortés le decía Montezuma, y decía, bueno, el señor Montezuma, y así lo empezó a conocer. Es a partir de que llega a México comprendido como este vasto territorio, cuando pues los emisarios le dicen que Motecuhzoma es el gran señor de una ciudad acuosa, es decir, en agua, que se llama México Tenochtitlán. Al momento en que llega, según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, pues nos narra que se sorprendieron mucho, porque al final los mexicas no eran chaparritos tal vez como nosotros, ni eran tan morenos como nosotros, sino al contrario, era gente alta. Era gente alta, se dice que en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo dice que era gente que sobrepasaba el 1.70, cuando la media mexicana está en unos 60 y tantos, o sea, como que ya nos achaparramos, pero realmente eran altos. Los mexicas eran de tez media, medio morenos, medio güeros, era una parte intermedia, y las facciones no eran achatadas, tal vez como muchos de nosotros, sino que era una nariz aguileña. Podemos ver ese billete que ya se descontinuó, el billete de 100, donde está Nesahualcóyotl, que por cierto era primo de Moctezuma, pues esa nariz aguileña es la que tenía la gente de México Tenochtitlán, y principalmente gente importante, gente de la alcurnia prehispánica, por supuesto, como lo era Motecuhzoma Xocoyotzin II. ¿Por dónde entran los españoles, amigos míos? Los españoles van a entrar por la calzada de Iztapalapa. No olvidemos que vienen de Veracruz, que pasan por Puebla, la matanza de Cholula, pasan por Tlaxcala y van a pasar por ese paso, valga la redundancia, que hasta el día de hoy es el famoso Paso de Cortés, este lugar intermedio entre el Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl. En medio de esos dos montículos va a pasar Hernán Cortés con sus huestes. Hasta el día de hoy se le conoce como el famoso Paso de Cortés. Van a pasar por Texcoco y van a llegar por lo que actualmente es la calzada de la famosa ermita de Iztapalapa. Van a pasar por esta parte. Lo primero que ellos tocan en tierra después de Texcoco es Iztapalapa. Van a pasar por Mexical 5, van a pasar en ese cruce, amigos míos, donde está avenida Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa, bueno, por ser metro Ermita y el metro Portales. Ahí van a dar vuelta hacia el centro, lo que es Calzada de Tlalpan, y es muy ubicable. Van a pasar, bueno, no existía el metro, pero van a pasar lo que ahora es Chabacano, San Antonio Abad. Van a pasar este cruce a desnivel al lado de Tlaxcoaque, casi donde estamos nosotros, amigos, y se van a seguir hacia lo que es José María Pino Suárez. Y en el cruce con República de Guatemala, Hernán Cortés se va a encontrar con el Tlatoani. ¿Cómo se encuentra con el Tlatoani? Esta es una narración que se la debemos, por supuesto, a Bernal Díaz del Castillo, en que dice que viene en sendas andas, es decir, cargado, en andas, cargado como un santo, literal, como gente de la realeza de Europa, para que no tocara el piso. Y se dice que nadie lo podía tocar ni ver a los ojos, que venía, por supuesto, ataviado con muchísimo oro, que venía con muchísimas pulseras, con pendientes de las orejas, que venía con una corona, especie de corona de oro, y que le sorprendió tanto oro que tenía Motecuhzoma Xocoyotzin II en su ser. Venía también ataviado con unas mantas, especie de lino muy fino, y que por supuesto venía con un penacho de plumas de quetzal. Por supuesto que esto, la magnificencia del vestuario de Moctezuma sorprendió a los españoles. Así es que, si bien es cierto, no hay constancia de que se dan un abrazo o se den la mano, simplemente crónicas tanto españolas como indígenas nos dictan que solamente se encontraron. Hernán Cortés va a pasar hacia México Tenochtitlán, por supuesto con miedo, por supuesto está conociendo al gobernante de un país o de una ciudad, está conociendo realmente sus costumbres, sus tradiciones, todo el pueblo está con él. Por supuesto que yo considero que en su sentir de Hernán Cortés hubo miedo. Por supuesto también el sentir de Motecuhzoma Xocoyotzin II, también hubo un miedo inminente, era gente que no conocía, de otra raza, aunque esté mal dicha la palabra, de otra estirpe, pero le da la bienvenida y por supuesto van a entrar a México Tenochtitlán. Esa noche, la noche del 8 de noviembre de 1519, se van a hospedar nada más y nada menos que en las antiguas casas, el famoso antiguo palacio de Axayácatl. ¿Quién es Axayácatl? El papá de Motecuhzoma Xocoyotzin II. El lugar al lado de la catedral donde está el Nacional Monte de Piedad, ahí eran las casas, era el palacio del padre de Moctezuma, y ahí hasta el día 30 de junio de 1520, a la huida de esta noche triste de Hernán Cortés y sus huestes, van a pernoctar los españoles por más, lo digo, desde noviembre a junio, van a pernoctar más de 6 meses ahí en las casas antiguas de Axayácatl. Esto es la conmemoración de esa semana, los 503 años del encuentro, la fusión, la unión de dos culturas, de dos mundos, Hernán Cortés Pizarro y Motecuhzoma Xocoyotzin II. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este programa Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en DGEST TV. Gerardo Olvera les agradece, pasen excelente día, hasta la próxima.